Bueno, tú sabrás. Oye, de las noticias importantes del día empezamos. Despido, pero importante. Sí, se espera que pues que se dé a conocer el informe de la famosa Comisión de Transparencia, ¿se llama, Manuel? La comisión. Sí, sí, sí. Se aprobó un informe que se presentará mañana en el Congreso Nacional en el que se concluye que sí hay responsabilidades penales por parte de la expresidenta nacional Rosario Robles y de su ex coordinador financiero José Ramón Cebadúa, pues en el endeudamiento tan enorme entonces, que contrajo. Esta comisión en la que participó Samuel del Villar. Le tunde, ¿no? Tenemos por parte del productor Rubén Lara 5 pases dobles para la función de este sábado a las 6 de la tarde y 5 pases dobles para la función del mismo sábado a las 8 de la noche para la obra de teatro. Mañana, sí, para mañana. 5 y 5, dos funciones, las 6 y las 8, para la obra de teatro Cena de Matrimonios, que se presenta en el Teatro 11 de Julio, ahí en Doctor Berti 668, en la que participan Juan Ferrara, Alicia Encinas y Acela Robinson. Entonces son 10 pases dobles en total para dos funciones distintas de mañana sábado. Llámenos al 5166 porque sí, es viernes. ¿Algunas llamadas, Marisa? Sí, tenemos algunas llamadas también. Bueno, la gente siempre dice que ya le cambiemos al tema, ¿no? César Domínguez Zapata llama desde Neza, en el Estado de México. Dice que hay que ser más imparciales, que en este programa se nota una tendencia favorable a López Obrador y que criticamos mucho a Fox. Eugenio Fernández León, desde Querétaro, dice que ya le puso un nuevo nombre al noticiero Fórmula de la Tarde, que le gustaría que le pusieran el pulso del peje. Mira. Y ya espera que pasen su mensaje, señor Eugenio ahí está, Fernández. Ahí está el mensaje. Ahí está su mensaje, lo tomaremos en cuenta. Salvador Camberos, desde Tijuana, Baja California, dice que según el señor Rubén Aguilar, ahora a los expresidentes habría que llamarles Adolfo López, José López, y al y a los periodistas habría que llamarles Joaquín López y Ciro Gómez, así como él llama señor López a López Obrador. Aguilar, no, pues sí, cosa que además es cierto, ¿no? Es una justificación.